salud pública. Estamos, ¿no? Compañero, sí, tenemos cámaras. Gracias. Venga, compañero. Bien, pues buenos días. Después de este mes de agosto empezamos o retomamos de nuevo el curso político con una primera afirmación, si queréis, que me parece que quiero compartir una parte muy importante de los españoles y las españolas, y es que Rajoy y su gobierno en este mes de agosto incomprensiblemente han vuelto a echar más gasolina a las calles, porque han adoptado las medidas que han adoptado, todas han caminado en la dirección de crear más sufrimiento a más gente en nuestro país. La incorporación de la entrada en vigor del impuesto del valor añadido, del IVA, como bien decían las propias afirmaciones de Esperanza Aguirre, el señor Montoro y el propio señor Rajoy, cuando eran contrarios a la subida del IVA, van a reducir el consumo en España, van a provocar menos ingresos en la hacienda pública proporcionalmente a la subida que va a tener el impuesto del valor añadido, van a provocar más recesión y van a provocar más paro. Repito, son palabras que más o menos utilizaron tanto el señor Montoro como el señor Rajoy, como Esperanza Aguirre en aquella campaña tan maravillosa que hicieron frente a la subida del IVA del entonces gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La segunda cuestión es el calvario administrativo que se hace a los parados que han agotado las prestaciones de subsidio, calvario administrativo para probar que son pobres. Yo no sé si en España vamos a necesitar ya un carnet de pobres para probar la pobreza, porque ahora tienen que probar, para poder cobrar los 400 euros del desempleo, que han estado buscando empleo de manera activa durante un mes. ¿Y eso cómo se prueba? Pues con documentos. Y por tanto tiene que haber quien le acredite que han estado buscando empleo y que no han encontrado empleo para que puedan optar a los 6 meses de subsidio de ayuda de 400 euros. Medidas como la del apartheid sanitario a los inmigrantes. ¿Quién nos iba a decir a nosotros en España, en la España que presumíamos de la sanidad universal, de acogida a todo el mundo y de tener uno de los mejores sistemas, y es verdad, sanitarios del mundo, que aquí íbamos a tener un apartheid sanitario? De tal manera que ciudadanos que vemos por las calles, que han venido y han compartido trabajo y vida con nosotros, se encuentran en este momento excluidos, casi 1 millón de ciudadanos, más de 900.000. Excluidos de la atención sanitaria. Es el principio del fin de la sanidad universal si no lo impedimos. Además es inútil porque se van a saturar las urgencias. Y además se violan, lo volvemos a decir una vez más, los derechos humanos, elementos fundamentales que además, como bien sabéis, datan de 1948. En todo caso, y como parte positiva, hay que destacar y saludar la acción que están haciendo médicos en nuestro país cada día más con la frase del derecho a curar. Ojalá y cunda esta objeción de conciencia a no curar y que nadie en este país se quede sin tener la asistencia sanitaria. Y además, si queréis que lo tenemos que mirar también desde el punto de vista hasta egoísta, teniendo en cuenta que en estos momentos somos un país exportador de mano de obra, por tanto de migrantes a otros países, y no nos gustaría que hicieran lo mismo que aquí les hace el gobierno del Partido Popular, los que también vinieron a España en búsqueda de trabajo, de mejores perspectivas de vida, y que además una parte importante de aquellos inmigrantes, no hay que olvidar que se trajeron como consecuencia, y digo se trajeron, como consecuencia de un modelo de desarrollo que empezó el gobierno del señor José María Aznar, que trajo 2,5 millones de inmigrantes a España, y lo continuó el gobierno de Rodríguez Zapatero porque les interesaba tener mano de obra barata para, de alguna manera, desarrollar lo que ha sido el mayor fracaso económico de la historia democrática de nuestro país. Como otra de las medidas que hemos conocido en agosto ha sido el desahucio exprés, es decir, que agudiza los efectos de la pérdida de empleo de la gente. Cuando la gente no puede pagar un alquiler, y habrá casos de todos, pero la inmensa mayoría cuando no puede pagar un alquiler es sencillamente porque no tiene ingresos. Y eso no se puede resolver por la vía de agudizar las posibilidades de que la justicia en un periodo de 10 días eche a la gente de su casa sencillamente porque no puede pagar.
Y finalmente, entre otras muchas medidas, a nivel de voto ha dado mucho de sí, el conocimiento al fin de que vamos a tener el banco malo. Alguien decía, en tono eufemístico, no hay banco bueno, si es que hay algún banco que sea bueno. Pero lo cierto es que Rajoy, que dijo en el debate en 21, y lo dijo directamente a una interpelación que decíamos de que lo viera, de si iba a constituir un banco malo, que nos contestara sí o no, dijo que no iba a haber un banco malo en España. Por tanto, una vez más, ha vuelto a faltar a su programa electoral, a su palabra, a la palabra, repito, en sede parlamentaria. Ya tenemos el banco malo y lo que pretende sencillamente es que todos y todas los ciudadanos y ciudadanas de este país paguemos el agujero que ha creado la especulación de algunos, el desastre económico que algunos han creado. Eso es lo que pretende hacer con el banco malo. Da igual el valor con el que vayan a pasar los activos tóxicos del banco llamado bueno al banco malo. Da igual el valor, porque lo que no se pierda en el malo se perderá en el bueno y viceversa. Por tanto, el objetivo último, repito, es pagar del erario público de los recursos de todos los ciudadanos lo que significa el coste de los activos tóxicos y que en este momento la morosidad, teniendo en cuenta que en España hay más de 160.000 millones de euros de morosidad, porque una parte importantísima de esa morosidad es la que pretenden que paguemos todos los ciudadanos con esta figura de creación del banco malo. En resumen, la política especulativa que hace la banca, apoyada por los gobiernos en nuestro país. Rajoy creo que ha demostrado y está demostrando un día sí y otro también que no tiene un plan para salir de la crisis. El Partido Popular no tiene un plan para salir de la crisis. Solo nos ofrece desesperanza. Mañana vamos a conocer los nuevos datos del paro del mes de agosto. Pensamos que va a haber un crecimiento del número de parados, como suele pasar, estamos en la crisis en los meses del mes, final del mes de agosto. Por tanto, no resuelven, no han resuelto ni solo de los problemas que decían que iban a resolver. Pero además hay un dato que es importantísimo, y es el descontrol del déficit. Es decir, toda la política de ajuste duro que está llevando el gobierno con el objetivo de que tenemos que recortar el déficit, precisamente por ser una política de recorte y de ajuste duro, no solo no cumple los objetivos que tiene, sino que además no cumple los objetivos fundamentales de control del déficit. En los 7 primeros meses del año, el déficit del Estado, del gobierno central, se sitúa en el 4,6%. Es una décima más que el 4,5%, que es el techo de déficit que se fijó el gobierno para los 12 meses del año. Por tanto, en 7 meses ya se incumple el propio objetivo del gobierno del déficit, lo cual lleva a la conclusión de que es un desastre la política económica de este gobierno, que no cumple ni sus propios objetivos. Demuestra además la injusticia de las medidas y la política errónea. Y Rajoy acaba de hacer unas declaraciones que tienen que ver con la realidad, es que la realidad se impone a sus previsiones de alguna manera. Y nosotros lo que creemos y pensamos de Fichero Vida es que Rajoy lo que está haciendo es cambiar la realidad a peor, a mucho peor. Porque la gran realidad que hoy puede presentar el gobierno de Rajoy es la violación, un día sí y otro no, y otro también, de su propio programa electoral. Rajoy está gobernando con un programa electoral que no tiene nada que ver con lo que dijo y se comprometió con los ciudadanos en la campaña electoral. Y además, esa violación del programa lo que está llevando es a que cada vez haya más gente que sufre, cada vez haya más gente en esa bolsa de pobreza y de exclusión social que crece en nuestro país. Con todo ello, hay que decir que cuando afirmamos que no tiene un plan para salir de la crisis, reafirmamos esta afirmación teniendo en cuenta que se han hecho 23 reales decretos en los 8 meses de gobierno. Y ni en uno solo, ni una sola medida puede presentar Rajoy en este momento de creación de empleo en España, cuando era el objetivo prioritario de su política en el programa electoral. Creo que es un dato también que saldrá, me imagino, en sede parlamentaria cuando tengamos la oportunidad de debatir. El único plan que parece que tiene Rajoy es el que le va a fijar a Angela Merkel el jueves. Viene aquí a, seguramente que a pasar de examen, viene a pasar de vista a las tropas.
en este caso. Y en ese examen me imagino que al final le pondrá deberes para el nuevo curso. Eso es lo que se prevé de la reunión de Angela Merkel con el señor Rajoy. Es decir, más condicionalidad para el rescate. Y eso ya lo sabemos, lo vamos a repetir tantas veces que el PP repite que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Nosotros vamos a seguir repitiendo que la política del Partido Popular, del rescate del ajuste duro, es más recesión, más paro y más sufrimiento cada vez para mucha gente. Alemania además se está equivocando, y se está equivocando porque se están reduciendo sus niveles de exportación. Y se están reduciendo sus niveles de exportación porque no puede seguir acorralando a los países llamados PIGS, a los países de la periferia. Porque si no hay capacidad de consumo en el resto de países, la maquinaria, la locomotora de la exportación alemana no funcionará, se reducirá y evidentemente también terminarán pagando las consecuencias de su política negativa. En Izquierda Unida afirmamos una vez más que nos oponemos al nuevo rescate. Y lo que volvemos a exigir es que se tiene que auditar la deuda española para ver qué deuda es legítima y qué deuda no lo es. Y para ver qué intereses son ilegítimos y qué intereses no lo son. Y nosotros, sinceramente, el único mensaje que esperamos de Angela Merkel y del señor Rajoy el jueves es que el Banco Central Europeo, nuestro banco, y subrayo, nuestro banco, el banco de todos y de todas, compre directamente deuda soberana para acabar definitivamente con la especulación que nos sigue haciendo aumentar la partida de intereses en los presupuestos generales del Estado. Finalmente, en Izquierda Unida también empezamos el nuevo curso con nuestra agenda y nuestra alternativa de futuro. Nuestra agenda que pasa por un Consejo Político Federal que tendremos el próximo fin de semana. Un Consejo Político Federal que va a marcar de alguna manera lo que son las líneas de este periodo de tiempo hasta nuestra Asamblea, hasta nuestro Congreso de Izquierda Unida que tendremos a los finales de año. Vamos a ver las distintas iniciativas parlamentarias que se van a presentar en este periodo y que además están en torno a los temas que tienen que ver con la pobreza, que tienen que ver con el empleo, que tienen que ver con la vivienda, que tienen que ver con la banca pública, que tienen que ver con las participaciones preferentes y que tienen que ver con la petición de comparecencia de ministros que tienen que dar cuenta de su gestión o de su no gestión en lo que han sido actividades de este último periodo. Pero hay una carta que mandamos al señor Rajoy que todavía no nos ha respondido, donde le pedíamos un encuentro para hablar de tres grandes cuestiones. Uno que era el plan de lucha contra la pobreza, que cada día más son 300 millones para crear un empleo que daría trabajo por un periodo de 6 meses a 600.000 personas cada uno de esos periodos, está asentado y documentado, y también un plan de empleo general de futuro con un nuevo modelo productivo. De estas cosas son de las que queremos hablar con el señor Rajoy, porque además son las cosas que le preocupan a la gente y que están además generando tanto sufrimiento en nuestro país que no resolverlas. También vamos a ver en el Consejo reiterar el apoyo a las movilizaciones del día 15 de septiembre, que esperemos que las calles de Madrid se llenen de gente para cuestionar la política del gobierno del señor Rajoy y para pedirle un referéndum, es decir, un gobierno que cambie su programa, que aplique unas políticas que no tienen nada que ver con el compromiso que ha adquirido con los ciudadanos y ciudadanas, tienen que someter esas políticas al referéndum popular. Tienen que ser los ciudadanos y ciudadanas los que dicen, los que digan si ratifican o no esas políticas. Y sobre todo teniendo en cuenta que el PP tuvo un 44% del voto, pero que era realmente el 30% del voto de los ciudadanos mayores de edad de nuestro país. Por tanto, con ese porcentaje y con lo que ya hemos conocido en las distintas encuestas de la pérdida de voto que está teniendo el Partido Popular, tiene que someter su política al referéndum del pueblo, de los ciudadanos, porque se está engañando a los ciudadanos, porque se les ha dicho blanco y se está haciendo negro. Y finalmente también queremos plantear y plantearemos nuestro calendario, nuestra hoja de ruta, las elecciones en Galicia y las elecciones en Euskadi. En las elecciones en Galicia y en Euskadi nosotros creemos, no puede ser de otra manera, que se va a hablar de los problemas
excepcionales, sin ninguna duda, de los problemas concretos, de la acción de sus gobiernos, pero desde nuestro punto de vista van a ser un refrendo, sí o no, a la política del señor Rajoy. No se entiende, como no se entendieron las elecciones andaluzas. En marzo, tres meses después de salir elegido el gobierno, que ya tuvo un castigo importante la política del Partido Popular, no se castigó a la señora Arenas en aquel tiempo en Andalucía, se castigó la política del señor Rajoy y tuvo una pérdida importante entonces de 400.000 votos. Pues nosotros entendemos que estamos en la misma clave y que las elecciones en Galicia y las elecciones en Euskadi se van a dar en clave de gobierno de España, de política del señor Rajoy. Por tanto, nosotros vamos a pedir que se castiguen. Además de cuestionar las políticas de los gobiernos que han ido allí, vamos a plantear que se castiguen las políticas del señor Rajoy, porque está haciendo políticas contrarias a la mayoría ciudadana, contrarias a la mayoría popular e incluso contrarias al sentido común de la gente. Y finalmente, pues también se verá en ese Consejo Político documentos relativos previos, oradores de trabajo para la Asamblea Federal y que reunirá de finales del año para el Congreso Federal, que se celebrará en el mes de diciembre y donde esperamos un rico debate, una asamblea de consenso y además lo que es más importante que tiene que hacer una asamblea de una organización y es generar, preparar, diseñar la alternativa al gobierno del señor Rajoy, del Partido Popular y a sus políticas que tanto daño están haciendo a la economía española y a tanta gente en nuestro país, porque hay una alternativa diferente que venimos defendiendo modestamente desde esta organización política, la asamblea anterior y especialmente desde el principio de la propia crisis que tenemos en nuestro país. Por tanto, son algunas de las cuestiones que os queríamos contar.